Un nuevo vídeo se nos dio sobre el mundo de Pokémon y es que se han anunciado cómo poder obtener a los legendarios de Kalos, tanto Xerneas y Beltal y Cigarde. Recibir un Pokémon diferente cada mes es algo absolutamente genial, divertido, increíble, cosas así, no sé cómo decirlo. Y es que Pokémon Company, ya sabéis, ha comenzado a regalarnos un bonus de Pokémon legendarios para entrenamiento, para luchar contra ellos, directamente almacenarlos y tenerlos solo en la Pokédex o guardarlos, lo que vosotros queráis, ¿vale? A diferencia de estos, ya sabéis que los Pokémon que está dando ahora mismo Pokémon Company, todos los meses nos da uno por lo del evento del Pokémon del 20 aniversario. Pero estos tres Pokémon son variocolor, es decir, los tres Pokémon son variocolor. Os puedo decir un poquito que ya se ha anunciado exactamente cómo se pueden conseguir y como ya sabíamos, Cigarde se ha empezado a distribuir ya, con la Nintendo mediante la Nintendo Network. Únicamente habíamos acceder con esos dos a regalo misterioso mediante la Nintendo Network. Automáticamente recibíamos al legendario Cigarde, pero cabe mencionar que es un Pokémon normal y que este no es variocolor. Como ya sabéis, Cigarde se encuentra en nivel 100, tiene la habilidad Rompe Aura y conoce los movimientos de Fuerza Telúrica, Velocidad Extrema, Deslumbrar y Enfado. Pero para América, el evento terminaba el 8 de mayo, mientras que para Europa este evento directamente termina el 26 de mayo. Y luego después de este evento, pues directamente, como ya os dije, tendríamos que tener tanto a Xerneas como a Iveltal, tendríamos que tenerle en forma Shiny, variocolor, que están muchísimo más chulos. Porque ya sabéis que salieron primero un evento en Japón, así que en el resto del mundo también tenía que salir un evento. Como ya sabéis, después tenemos a Xerneas Mario Color. Este legendario, al igual que Cigarde, será distribuido mediante Nintendo Network y Xerneas se encuentra al nivel 100, tiene la habilidad Aura Férrica y conoce los movimientos de Fuerza Lunar, Aromaterapia, Geocontrol y Onda Certera. Pero este Xerneas Shiny solo se encuentra disponible desde el 11 al 17 de mayo, así que daros prisa que queda muy poquito para poder conseguirle. Y por último, Iveltal será distribuido en su forma variocolor y se encuentra disponible a través de la Nintendo Network también. Y Iveltal, como igual que estos, pues se encuentra a nivel 100, tiene la habilidad Aura Oscura y conoce los movimientos de Ala Mortífera, Golpe Bajo, Pulso Sombrío y Juego Sucio. Y este Pokémon, para poder recibir a Iveltal Shiny, lo recibiremos igual por Nintendo Network, recibiendo regalos misteriosos, estas cositas, directamente desde casa, si menos descansa. Y para poder recibirle eso tendremos una semana que será del 20 al 26 de mayo, es decir, este mes va a estar bastante movidito. Y luego también os puedo comentar que me he enterado como que en el salón del manga o en el salón del cómic de Barcelona, que hubo el fin de semana pasado, el 7, 8 y 9 o algo así era, o el 8, 9 y 10 o el 6, 7 y 8 me parece que era algo así, el salón del cómic de Barcelona, pues recibirían también un Iveltal Shiny. Pero bueno, no os puedo tener más detalles porque, bueno, ya ha pasado directamente lo del salón del cómic, así que tampoco el que haya ido y se lo haya encontrado, pues mira, creo que recibían, se iban regalando códigos hasta que se agotaran. Pero bueno, que no sé exactamente porque ya sabéis que en Barcelona no vivo, así que tampoco sé mucho sobre este evento y bueno, ya se ha pasado, pero bueno, para que lo sepáis que también hubo un evento en Barcelona que regalaban un Iveltal Shiny. Y no os puedo contar nada más, ¿vale? Así que sobre todo eso, estar atentos que estas dos semanas de mayo tendremos muy poquito tiempo para poder conseguir un Xerneas Shiny y un Iveltal Shiny. Así que es importante que compartáis el vídeo y sobre todo que os lo digáis a vuestros compañeros o a conocidos que tengáis que tienen estos dos juegos para poder conseguir tanto a Xerneas y a Iveltal Shiny, ¿vale? Ya sabéis que a Cigarde ya pasó el tiempo. Bueno, en Europa todavía no ha pasado, ¿vale? Todavía tenemos más tiempo para conseguir a Cigarde, pero bueno, así que no olvidéis que podéis conseguirlo, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo. No os quedéis sin estos Pokémon, que son raros de conseguir y raros de ver, ¿vale? Porque este es el segundo evento, por así decirlo, que para la única forma de poder conseguirlos. Así que al menos conseguirlos legales, ¿vale? Así que nada más, gracias a todos por el vídeo. No os olvidéis de conseguirlos y nada más, disfrutar de ellos y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!
que son raros de conseguir y raros de ver, ¿vale? Porque este es el segundo evento, por así decirlo, que para la única forma.